Espero que se conecte más gente. Tengo un curso de 46 personas y 6 conectadas. Control. El control 1. Déjenme mirar la pauta. Ya. Ya. ¿Ustedes me escuchan? ¿Alguien me puede confirmar si me escucha? Yo sí la escucho, bro. Ya. Javi, entonces eres tú el que no me escucha. Ya, perfecto. Entonces, ya. El control tenía tres preguntas. ¿Anduvieron mejor que con el otro con respecto al tiempo? No hay comentarios. Sí, no. ¿Qué dijo, profe? Que tuve que salirme para poder escuchar ahora de nuevo, que era yo. ¿Y cómo anduvieron con el tiempo de este control? ¿Mejor que con el otro? Ya. Independiente como de la nota, mi pregunta es el tiempo, porque en el primer control varios que no le alcanzó el tiempo, entonces me interesa ver cómo estuvieron con el tiempo de esto. Entonces tengo al Leo que me dice que parece que mejor y el Miguel también. Ya. Vamos a revisar el control entonces primero y después vamos a comenzar con materia nueva. Evidentemente habían dos versiones, entonces la primera versión decía, había esta pregunta. Y bueno, la gracia es que decía que era homogénea. ¿Sí? No me acuerdo qué era lo que preguntaba. Pero la ecuación era homogénea, así que usted tenía que sí o sí usar este cambio de variable. ¿Sí? Todas las ecuaciones homogéneas se transforman a variables separables, que sería esta ecuación de aquí, la de variables separables. ¿Sí? Y las de variables separables se resuelven y la resolvía así. ¿Ya? Así que acá, para que no se complicaran, les dije que era homogénea, cosa que no estuvieran dudando qué tipo de cambio de variable usar. Como era homogénea, sí o sí, era ese el cambio de variable. ¿Ya? La segunda, habíamos hecho algunas muy, muy similares, ¿cierto? En la ayudantía el martes, ¿no? Sí, el martes habíamos hecho, tal vez hasta hicimos la misma el martes, no sé, pero eran muy similares, ¿ya? Había que despejar K, lo más fácil es despejar K, y ojo que no les pedía la familia, se les pedía la pendiente de la familia. Entonces ustedes lo único que tenían que hacer, tenían esta familia, encontraban la pendiente de esa familia, que era esta que está acá. ¿Sí? Y usando esa pendiente tenían que calcular la pendiente de la otra familia. No había que resolver esa error. ¿Sí? Porque no se les pedía la familia, solo se les pedía la pendiente de la otra familia. Y la otra era una ecuación diferencial y la idea era responder verdadero y falso y justificar. ¿Sí? Esta era la primera ecuación diferencial, era una Bernoulli de grado 2 tercios. Entonces, una parte decía sí era una Bernoulli de grado 2 tercios. Y era verdadero porque el exponente de i lo indica. Después decía si el cambio de variable era i elevado menos un ter a eleva i elevado a 2 tercios. Falso, porque el cambio de variable en las Bernoulli no es ese. Y después creo que decía que era una Bernoulli con cambio de variable i igual a un ter i elevado a un tercio. Se transformaba a una de variables separables y era falso porque todas las de Bernoulli se transforman a lineales. ¿Sí? Así que esa era la pauta del primer control.
Para los que se vienen recién conectando, me interesa saber cómo lo encontraron, cómo anduvieron con el tiempo, más que nada. Ya, para los otros la versión era similar, ¿cierto? De nuevo había una ecuación diferencial homogénea, la única diferencia es que aquí la variable dependiente era la x y no la y. Entonces tenía que usar, acá les daba el cambio de variable, tenía que reemplazarlo, transformaba la ecuación una de variable separable, resolvía la ecuación de variable separable. ¿Sí? En la segunda, se les daba la familia de solución, ustedes tenían que encontrar la pendiente de esta familia y luego calcular la pendiente de la otra familia. Nuevamente, no había que resolver esa EDO, porque solo se les preguntaba por la pendiente, no por la familia. Y la tercera era una ecuación diferencial y nuevamente había que responder verdadero y falso y todas justificadas, se justificaban las verdaderas y las falsas. ¿Sí? Entonces la primera era falsa, la segunda era verdadera y la tercera era verdadera. ¿Sí? La pregunta 3 estaba pensada en el tiempo, ¿cierto? O sea, usted tenía que resolver rápido, verdadero y falso, explicar. ¿Ya? Voy a subir la pauta del control, espero tal vez hoy día. Pauta de ecuaciones diferenciales. Así que voy a subir la pauta para que puedan revisar con respecto a su control. ¿Sí? Espero, bueno, que hayan estado mejor con el tiempo. El Francisco, la pregunta 2 decía, encuentre las pendientes de la familia, pensé que eso era desarrollar la EDO. No, pues Francisco, las pendientes son simplemente encontrar... Creo que hemos hecho varios de esos ejercicios, ¿no? Sí, pero decía, encuentre las pendientes simplemente. Así que había que encontrar la pendiente, no había que resolver la EDO. No, decía, encuentre la familia, decía, encuentre la pendiente de la familia. Yo me quedé pegada en la pregunta 2. Pucha, Katy, el martes hicimos una muy parecida a la pregunta 2, y eso que yo no, el martes no había visto el control. Yo miré el control el miércoles recién. Si las encontré y respondí eso, y luego intenté resolver la EDO, ¿eso no cuenta? No, vamos, Francisco. No cuenta, ¿cierto? Hay que... O sea, no cuenta. Solo hasta la pendiente cuenta. ¿Perdiste mucho tiempo ahí? Ojo ahí con esas tipo de cosas, ¿cierto? Sí, 40 minutos. Puchis. Susana. Pero chiquillos, comprensión lectora. ¿Cómo es posible? Uno trata de hacer controles más cortos y ustedes no leen y no se dan cuenta que el control es más corto. No sé dónde tengo el control. Estoy hablando del control. Cualquiera de los dos decía lo mismo. Cambiaba la EDO nomás. Dice, pregunta 2. Encontrar las pendientes de la familia de trayectorias ortogonales. No dice encontrar la familia de trayectorias ortogonales. ¿Y por qué la tercera de la primera es falsa? No sé si tenías este formato. Francisco, ¿tenías este o el otro? Ya, es una Bernoulli de grado 2. Entonces, la tercera, porque dice es una ecuación homogénea de grado 2 y no es una Bernoulli de grado 2. Ni siquiera es homogénea porque el primer término es de grado 1, el segundo, bueno, acá lo expliqué en la pauta. ¿Sí? Si la hubiesen querido escribir como homogénea, esta era de grado 1 y esta no es homogénea, porque este es grado 2, este es grado 0 y este es grado 1. ¿Sí? De nuevo ahí la comprensión lectora. Me imagino, leíste Bernoulli de grado 2.
Y decía, es una ecuación homogénea de grado 2 y no, es Bernoulli de grado 2. ¿Ya? Así que, bueno, yo esperaba que con estos cambios, ¿sí? No tuvieran que demorarse tanto. Por eso les pedimos las pendientes y no las familias. Por eso había una pregunta donde tenían que identificar el cambio de variable y otra pregunta que tenían que aplicar el cambio de variable. ¿Ya? Para los que se están conectando recién, estaba revisando aquí un poco el control. No tengo la costumbre de leer, así que si me juega en contra de la comprensión lectora. Pucha, Francisco. Ya, esperemos ahí que las notas sean buenas igual. ¿Sí? Ok, ¿alguna duda con respecto al control? ¿Comentarios de todo tipo? No, no he mandado la pauta, la estaba corrigiendo ahora, eso sí. Estaba mostrándoles la pauta, pero no la he subido. ¿Sí? Así que la voy a subir acá en un rato. No, hoy día ya no, porque después tengo otra clase. Pero mañana. Ya. Creo que vamos acá. Sí, Diego, corrige Emil con la prueba y cualquier duda con la prueba, tienen que escribirle un correo a Mirfo con copia a mí, ¿sí? Porque si no, no tengo cómo saber si es que hay para meter presión. Ya, ahora que lo explica, todo se ve mucho más fácil. Puede ser. Traté de que fuera más corta la prueba, de evaluar lo mismo, no más fácil, pero sí más corta. Como meter una pregunta que era mirar y responder. ¿Sí? Ok, comenzamos entonces ahora con materia nueva. Vamos a dejar de lado las ecuaciones de primer orden, ¿sí? Y nos vamos a enfocar ahora en ecuaciones diferenciales, pero de enésimo orden. O sea que me puede aparecer la derivada, la quinta derivada, la cuarta derivada, la décima derivada. ¿Ya? Esas son las ecuaciones diferenciales de enésimo orden. Antes de ver ecuaciones diferenciales de enésimo orden, vamos a revisar algunos conceptos que vimos en la primera clase. ¿Sí? Entonces voy a revisar ciertos conceptos para recordarlos. Primero, cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial de primer orden, ¿sí? Si es de primer orden, nosotros, ¿sí? Recordar. Sí, que hemos llamado problema valor inicial y que lo hemos resumido PBI a cualquier problema que tenga la EDO más la condición inicial. ¿Sí? Ya. Y la EDO siempre habíamos trabajado con ecuaciones de primer orden, ¿cierto? Ecuaciones donde tenía la variable independiente, la variable dependiente y la derivada de la variable dependiente. Una ecuación que tuviera esas tres cosas. Y la condición inicial siempre era i en x0 igual a i sub 0. ¿Ya? Entonces, si yo tenía la EDO y le agregaba la condición inicial, ¿qué pasaba? Que tenía finalmente que esto era igual a una solución única. ¿Sí? Tenía una única solución. Ahora, lo voy a escribir ahí. ¿Sí? Si yo tenía la EDO y la condición inicial, tenía una única solución. Necesitaba solo una condición inicial. A menos que en la ecuación diferencial hubieran otras constantes desconocidas. Pero en general, cuando yo quiero resolver un problema de valor inicial, solo necesito una condición. ¿Y por qué necesitaba una condición? ¿Alguna idea, Diego, por ejemplo, de por qué necesitaba solo una condición inicial y no cinco? Porque es una variable. Porque era de primer orden, ¿cierto? Porque la ecuación diferencial era de primer orden. ¿Qué quiere decir que sea de primer orden? Que me aparece simplemente la primera derivada. Entonces, como solo aparece la primera derivada, necesitaba una condición. ¿Qué vamos a ver ahora?
vamos a ver ecuaciones diferenciales de enésimo orden. Esto quiere decir, esto no es i elevado a n, esto es la enésima derivada. ¿Ya? Es para no escribir i elevado a n prima, ¿cierto? Entonces, acá, si tengo n derivadas, ¿cuántas condiciones iniciales voy a necesitar? N, ¿cierto? Entonces, acá están las n condiciones iniciales. ¿Por qué dice n menos 1? Porque parten de la 0. Entonces, si parto de la 0, tengo la condición que no tiene derivada, la primera derivada, segunda y así sucesivamente. Entonces, queremos encontrar la solución que se satisfaga la EDO y que cumpla las n condiciones. Si tengo una EDO de segundo orden, necesito dos condiciones. Si tengo una de tercer orden, tres condiciones. ¿Sí? Se llaman condiciones iniciales porque todas parten en el punto de inicio. ¿Ya? Todas parten en el x0. Entonces, por eso se llaman condiciones iniciales. Ahora, ok. Voy a dar un minuto ahí para que puedan copiar. ¿Vamos bien hasta acá? Para los que hayan tenido algún problema, dificultad en los controles, estamos partiendo con materia totalmente nueva. ¿Sí? Así que siempre estamos a tiempo de reconectarnos con el curso. Y nos queda re poco, ya una semana de clases y después receso, así que no es tanto tampoco. Ok. Antes de resolver ecuaciones diferenciales de enésimo orden, ¿sí? Mi silla, espérenme. Ya. Antes de resolver condiciones, ecuaciones diferenciales de enésimo orden, vamos a ver algunos conceptos varios porque vamos a resolver, como yo les había dicho, en enésimo orden, solo un tipo de ecuación diferencial. Entonces vamos a recordar qué era una ecuación diferencial lineal. Una ecuación diferencial lineal se llama lineal en la variable i. Quiere decir que ahora, como estamos hablando de enésimo orden, va a aparecer la enésima derivada sola, ¿cierto? Sin adentro un logaritmo, sino que solita, la derivada n menos 1, la segunda derivada, o en verdad aquí cualquiera. ¿Sí? Esta es una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Nuevamente reiterar que es lineal en la variable i y en las derivadas de la variable i. Esto quiere decir que no me puede aparecer un logaritmo de i, un Euler elevado a i, ni nada, ninguno de esos términos. ¿Sí? Porque estamos hablando que es lineal en i y en todas las derivadas de i. Donde, ¿sí? A, n, x y todas estas funciones son continuas. Esta es una función que depende de x. Esta es una función que depende de x, lo mismo para esta y esta. Son funciones que dependen de la variable x. Y yo esas funciones normalmente las vamos a querer integrar, derivar, entre otros. Por lo tanto, vamos a necesitar que sean funciones continuas. ¿Ya? Y necesito que la primera sea distinta de cero. ¿Por qué necesito que sea distinta de cero? La verdad es que es algo súper trivial, pero si la primera derivada es cero, si este fuera cero, entonces esa no existiría. Y no sería una ecuación de enésimo orden, sino que sería una ecuación diferencial de n menos 1 orden. Así que por eso simplemente necesito que sea de distinta de cero. ¿Ya? Ok, esa es una ecuación diferencial lineal entonces. Veamos un ejemplo. ¿Sí? Voy a subir acá. Entonces veamos un ejemplo de esto.
la ecuación x3 más 1 partido en x y 2 prima más x igual a 0. ¿De qué orden es esa ecuación diferencial? Tercer orden. De tercer orden, ¿cierto? Esta es una ecuación diferencial de tercer orden. ¿Cuánto vale A3? Porque si es de tercer orden, tengo que tener la función A3, A2, A1, A0. ¿Cuánto vale la función A3 de X? Miren la forma que tiene. X, ¿cierto? Muy bien, Leo. A3 vale X. La función A2, 1 partido en X. La función A1, 0, ¿cierto? Porque no aparece la primera derivada. ¿Ya? La función A0. X. No, la función A0 es la que acompaña la Y. Ah, ninguna es 0. Ninguna, ¿cierto? Porque tampoco aparece la variable Y. ¿Sí? Y lo escribí así justo por eso, porque ojo que está igualada a 0. Así que aquí, esto es lo mismo que escribir X, la tercera derivada, más 1 partido en X, la segunda derivada, igual a menos X. ¿Sí? Porque al costado derecho de la igualdad está la variable dependiente y sus derivadas. Y al otro lado de la igualdad está la variable que depende solo de X. Y entonces G de X sería X menos X. ¿Sí? Esa es una ecuación diferencial lineal de tercer orden. ¿Claro hasta acá? Perfecto. Sí, profe. ¿Qué dice el teorema? Entonces dice, teorema. Si X es igual a X sub 0, está en cualquier punto del intervalo, entonces en el intervalo existirá una solución para el problema valor inicial. La verdad es que el teorema lo único que dice es que si existe una solución del problema valor inicial, y como ya sabemos, todas las soluciones de los problemas valor inicial son únicas. Porque cuando tengo condiciones, lo que logro es encontrar las constantes de integración. Volviendo a este tema, si ustedes tienen una ecuación de segundo orden, ¿cuántas constantes de integración? Y ustedes ya me dijeron que necesitan dos condiciones, porque es de segundo orden. Entonces, ¿cuántas constantes de integración van a aparecer? Dos también. Dos también, ¿cierto? Van a aparecer dos constantes de integración. Y si tengo una ecuación diferencial de tercer orden, van a aparecer tres constantes de integración. Y así sucesivamente. Entonces, veamos acá lo que sigue. Compruebe que esta es la solución del problema valor inicial. ¿Qué tenía que hacer para comprobar que algo era solución de una EDO? ¿Reemplazar, profe? Tengo que reemplazar, ¿cierto? Ojo ahí, Leo. Tengo que reemplazar en la EDO y la tiene que satisfacer. Entonces, para comprobar, recuerden esto, para comprobar qué solución, debo reemplazar la solución en la EDO. Sí o sí tengo que reemplazar la solución en la EDO. ¿Dónde la tengo que reemplazar? Aquí tengo que reemplazar el y aquí tengo que reemplazar la segunda derivada.
Entonces voy a necesitar derivar dos veces. Así que voy a derivar la primera vez y me queda. ¿Cuál es la derivada de Euler elevado a 2x? ¿2 por Euler a la 2x? Exacto, es la misma por la derivada de adentro. Más la derivada de Euler elevado a menos 2x es la misma por la derivada de adentro. Menos 3. Lo voy a reescribir bonito. Y esto es 6 Euler 2x menos 2 Euler menos 2x menos 3. Así, la segunda derivada va a ser 12 Euler 2x más 4 Euler menos 2x y la derivada del 3 es 0. ¿Ya? Y ahora que tengo las derivadas, reemplazo. Reemplazo y voy a tener, reemplazo en la EDO, esta es la EDO, la segunda derivada menos 4i igual a 12x. La segunda derivada es 12 Euler 2x más 4 Euler menos 2x, todo esto menos 4 por i, i vale 3 Euler 2x, más Euler menos 2x menos 3x igual a 12. Entonces queda 12 Euler 2x más 4 Euler menos 2x menos 12, porque ahora tengo que hacer esta multiplicación. El menos 4 entrar multiplicándolo a cada uno de los términos. Entonces es 4 por 3 menos 12. Euler 2x, ya he escrito el Euler, menos 4 Euler menos 2x, más 12x igual a 12. Y evidentemente este se va con este porque tienen los mismos, tienen signos cambiados, y este se va con este por la misma razón. Entonces me queda 12x igual a 12. Y aquí tengo que ver, se me perdió el X acá arriba, ¿cierto? Siempre hubo una X ahí. Gracias, Leo. Gracias, Francisco. ¿Sí? Ahí. Por lo tanto, satisface la EDO. Pero el enunciado dice, compruebe que es una solución del problema valor inicial. Yo ya comprobé que satisface la EDO. ¿Qué me faltaría comprobar? Daniel, ¿qué crees tú que me falta comprobar? Comprobar que también satisface los valores iniciales. ¿Sí? Porque acá solo comprobé que satisfacía la EDO. Entonces ahora voy a comprobar que satisface los valores iniciales. Valor inicial le puse 20. ¿Sí? Ya. Y los valores iniciales, uno está en la i y el otro está en la derivada. Porque fíjense que las condiciones iniciales que vimos al principio no son todas de i, pues evidentemente. Tengo las condiciones en las derivadas también. Las condiciones iniciales en las derivadas. Así que sería la primera condición, ¿cuánto vale en cero? Veamos. Y en cero es lo mismo que 3 Euler elevado a 2 por 0 más Euler elevado a menos 2 por 0 menos 3 por 0. Esto es 3 porque Euler elevado a 0 es 1. Más 1 menos 0, o sea 4. Y veamos cuál es la función evaluada en la primera derivada. La primera derivada la tengo escrita acá. Entonces sería 6 por Euler elevado a 2 por 0, menos 2 Euler elevado a menos 2 por 0, menos 3.
O sea que 6 menos 2 menos 3, 1. Por lo tanto, satisface las condiciones iniciales. ¿Sí? Y ahí ya comprobé que esa ecuación, o sea que esa solución, satisface un problema valor inicial de segundo orden. ¿Ya? Voy a dar un minuto aquí para que puedan copiar. ¿Sí? Cualquier duda cuando estén escribiendo me avisa. ¿Estamos, Fran? Perfecto. Si hay, Susana, tú también estás escribiendo, ¿no? No, se fue la Susana. Ah, no, sí está. No, no está. Ya. Avanzo entonces. Ahora, en los problemas de orden superior, no solo existen los problemas de valor inicial, también existen los problemas de valor frontera. ¿Ya? Y esto es porque no necesariamente todas las condiciones están dadas en el mismo valor, ¿cierto? Acá, si se fijan, una condición parte en el cero y la otra condición está en pi medios. Se llaman condiciones fronteras porque en este caso el intervalo de solución es el cero y el pi medio. Entonces, ahora estoy dando las condiciones en la frontera. Antes estaba dando todas las condiciones al inicio del intervalo, ¿ya? Y daba las condiciones al inicio para el x', el x2', etc. Entonces, un problema valor frontera está compuesto nuevamente por una ecuación diferencial de enésimo orden y las condiciones frontera, en las cuales la variable dependiente o sus derivadas están especificadas en distintos puntos, ya no necesariamente como el anterior, que estaban todas las condiciones especificadas en el cero. Ahora tengo condiciones que están especificadas en el cero y en el pi medio. Entonces, esta ecuación es de segundo orden. ¿Sí? ¿Es lineal, sí o no? Yo creo que sí, profe, porque acompaña la. Algo está acompañando la X. Entonces, el A2 es 1, el A1 es 16 y el A0 es 0. Y además, no sé cómo le llamé antes, G o B. G. Y además, el G de X es 0. ¿Cuál es la variable dependiente en este caso? Pero Daniel, no hay ni siquiera una I acá. Ya, el Diego dice, no sabemos, pero Diego, esta es la derivada de X, ¿cierto? Entonces, estoy derivando X, por lo tanto, X es la dependiente. ¿Sí? Porque eso es la segunda derivada de X con respecto, ahí sí, que la variable independiente te compro que no la sabemos, ¿cierto? Podría ser cualquier letra. La variable independiente podría ser cualquier letra. Normalmente, cuando uno trabaja con X, trabaja con T. Así que vamos a decir que eso representa la segunda derivada de X con respecto a T.
Por lo tanto, sí o sí, la variable dependiente es la X. La variable independiente no aparece, así que podría ser cualquier letra. ¿Ya? ¿Claro ahí, Daniel? Ya. ¿Y Diego? ¿Está claro esa parte? ¿Está clara? Ok. Entonces, cuando tenemos ecuaciones diferenciales de enésimo orden, no necesariamente todas las condiciones están en el valor inicial. También hay condiciones en los valores frontera. Otras condiciones que se pueden dar, puedo usar todas las combinaciones. Esta igual es una condición valor frontera, ¿cierto? Porque acá le estoy dando la derivada en cero y aquí le estoy dando la derivada en pi medio. ¿Sí? Así que sí o sí, ahora, esta condición es distinta porque las dos condiciones están en la derivada. Ahora, aquí estoy dando la condición en cero y aquí en pi medio, pero una está en la derivada y en la otra está en el x. Y aquí estoy dando la condición en cero y la otra en la derivada, ¿cierto? Y una en cero y la otra en pi medio. ¿Ya? Cualquiera de estas son condiciones frontera. Y ahora vamos a ver qué son las... ¿También puede ser enésimas condiciones? Sí, como acá estaba pensando en este ejemplo, Francisco, que era de segundo orden, sí o sí tengo dos condiciones. Si hago un ejemplo de tercer orden, voy a tener tres condiciones. No podemos resolver uno de enésimo orden, ¿cierto? Nosotros tenemos que saber previamente cuál es el orden de la ecuación diferencial, si es de primero, segundo, tercer orden. Ya. Y creo que aquí estuvo la confusión con homogéneas. No sé si está la Fernanda ahora. No, no está la Fernanda. Creo que no. Ya. Entonces, vamos a ver ecuaciones homogéneas. ¿Sí? Y estas son nada que ver con las homogéneas que vimos antes. Es solo un alcance de nombre. ¿Ya? No tiene nada que ver con las homogéneas que vimos antes. Netamente un alcance de nombre. ¿Cuándo una ecuación diferencial se dice homogénea? ¿Ya? Una ecuación diferencial va a ser homogénea si el g de x es cero. ¿Sí? Y si el g de x es distinto de cero, entonces es no homogéneo. Así que tenemos acá las ecuaciones homogéneas, ¿cierto? Y las ecuaciones no homogéneas son cuando el g es distinto de cero. Y las ecuaciones homogéneas son cuando g es igual a cero. ¿Ya? Entonces aquí tengo ecuaciones homogéneas o no homogéneas. En ecuaciones diferenciales de enésimo orden, vamos a definir, primero, perdón, vamos a aprender a resolver las ecuaciones homogéneas y con esa solución vamos a resolver las no homogéneas. Y vuelvo a repetir, como hice la nota acá, esta definición no tiene nada que ver con la dada en el primer capítulo. ¿Sí? Solamente un alcance de nombre. Déjenme mirar. Ya. Para nuestro objetivo es aprender a resolver estas ecuaciones. Ese es el objetivo del segundo capítulo del curso. Queremos aprender a resolver las ecuaciones que acabo de marcar en verde. Pero, para aprender a resolver esas ecuaciones, primero necesitamos resolver la homogénea. ¿Sí? Y también, después con la solución de la homogénea, vamos a calcular la solución de la no homogénea. Por lo tanto, lo que vamos a ver ahora son algunos teoremas que nos van a ayudar, ¿sí?, a
demostrar la solución no homogénea. Entonces, el primer teorema dice, digamos que tengo K soluciones. El primer teorema entonces dice, digamos que tengo K soluciones, ¿sí? Todas estas son soluciones de la ecuación diferencial homogénea. Todas estas son soluciones de la ecuación diferencial homogénea. ¿Ya? Entonces, resulta que la combinación lineal de estas soluciones también es una solución. ¿Se acuerdan de álgebra lineal lo que es la combinación lineal? No del todo, dice el Axel. Ya, una combinación lineal es cualquier combinación de, en este caso, las soluciones con constantes. ¿Ya? Si yo les dijera que y1 es x y 2 es Euler elevado a x o es logaritmo de x. Entonces, una combinación lineal podría ser ¿sí? Una combinación lineal perfectamente podría ser 5x menos 2 logaritmo de x. ¿Ya? Porque una combinación lineal es cualquier combinación que involucre constante. Entonces aquí estoy haciendo una constante por i1 más una constante por i2. Eso es una combinación lineal. ¿Podrías decirme otra combinación lineal de esto, Francisco? Sí, son las que se multiplican por escalares. Axel, ¿tú podrías decirme ahora una combinación lineal de I1, I2? ¿Alguna otra? Perfecto, Axel. Axel, pero acá no hay logaritmo, no hay exponencial. Podría ser 2x menos 3 logaritmo de x, Axel. Esa podría ser, porque es una constante por I1 más una constante por logaritmo. Sí, vos, quiero una combinación lineal de I1 y 2, ¿cierto? Estamos hablando de combinaciones lineales de I1 y 2, ¿sí? De esas que están acá. La que tú dijiste, Francisco, sí, está bien, esa es una combinación lineal. Entonces acá lo que dice este teorema es que si yo conozco muchas soluciones de una ecuación diferencial, entonces si yo las combino, también es una solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? La combinación de soluciones también es una solución. ¿Sí? Veamos si queda claro este teorema. Si yo les digo, déjenme buscar una aquí. Ya, pensemos que tengo la EDO y 2' menos 4i igual a 0. ¿Sí? Y conozco dos soluciones de la EDO. ¿Ya? I igual a Euler elevado a 2x. Y también la solución I, bueno, esta la voy a llamar I1. I1 igual a eso. Eh,
I2 igual a Euler elevado a menos 2. Entonces tengo esta EDO. Tengo esta ecuación diferencial, ¿cierto? Que está acá. Y conozco dos soluciones, I1 y 2. Dime otra solución de esta EDO, Seba Morales. Si yo te di dos soluciones, dame una solución más, Seba. Simón, dame otra solución. Coincide Seba Morales con Simón Muñoz. Y le vamos a pedir otra solución aquí al Axel. Axel, dame otra solución de esta EDO. Y por último al Daniel. El Axel me dio una, sí. Esa está buena, Axel. Es una combinación lineal, ¿cierto? Es 3, el Axel me dijo 3 por I1, menos 2 por I2, que sería lo mismo que 3 Euler elevado a 2x, menos 2 Euler elevado a menos 2x. Ya, muy bien, Axel. Esa es una solución, porque eso es lo que dice este teorema. Si yo conozco varias soluciones, la combinación lineal también son soluciones. El Daniel, ya, perfecto, Daniel, ¿cierto? Simón, ya, también está buena. Sí, me falta la del Seba Morales. Le vamos a dar un minuto ahí al Seba Morales para copiar. O sea, para escribir, perdón, la respuesta. Ya. Entonces, este teorema es importante porque la verdad es que nosotros lo que queremos hacer ahora es simplemente encontrar algunas de las soluciones. Porque si encuentro algunas, después hago la combinación lineal y voy a tener la solución general. ¿Ya? ¿Claro hasta acá, Leo? ¿O perdí al Leo? ¿Diego? ¿Denise? ¿Cata? Sí, profe. Ya. Voy a borrar acá entonces y continuamos. Ahora, la pregunta es ¿cuántas soluciones necesito? Porque alguien podría decir, profe, pero voy a tener infinitas soluciones porque yo puedo hacer infinitas combinaciones lineales. Y sí, voy a tener infinitas soluciones. ¿Sí? Porque para cada valor de C voy a tener una solución distinta. Ahora, esas soluciones van a ser todas parecidas entre ellas. Y lo que me interesaría responder ahora es, bueno, ¿con cuántas soluciones yo ya me puedo conformar? ¿Cuántas soluciones por cada una puedo encontrar? ¿Cuántas de estas? Porque aquí dice K. Acá tengo K soluciones y la E2 es de enésimo orden. ¿Cuántas soluciones creen ustedes que voy a necesitar para ya tener todo el conjunto de soluciones? Es que voy a generar infinitas soluciones. N soluciones. Sí, muy bien, Jonathan, muy bien, Kevin. Porque efectivamente, si la EDO es de enésimo orden, yo necesito N soluciones para después hacer la combinación lineal de todas esas soluciones. ¿Sí? Entonces mi objetivo ahora es encontrar esas n soluciones. ¿Ya? Profe, me pregunta acá, no alcanzo a ver quién es. El Leo. Entonces la combinación lineal dependerá del orden. Claro, o sea, si tengo una EDO de enésimo orden, tengo que hacer la combinación lineal de n soluciones. Ojo que esto solo es válido para las EDOs homogéneas. Sí, tiene que ser homogénea, si no, no sirve este método. Ya. Ok. Continuemos entonces. Y vamos a ver este teorema antes de revisar cómo calcularlas.
Se dice que un conjunto de funciones es linealmente dependiente, eso quiere decir que hay algunas que las puedo escribir en función de otras, ¿ya? Si existen constantes diferentes de cero, de modo que la combinación lineal da cero, pero no necesariamente todas las constantes da cero. Esto obviamente en materia de álgebra lineal, ¿cierto? Entonces nosotros sabíamos de álgebra lineal que una combinación lineal es dependiente si la combinación da cero, pero no necesariamente todas las constantes son cero. Como por ejemplo esta de acá. Esta de acá, F1, F2, F3, F4, son linealmente dependientes. ¿Por qué? Porque F2 yo la puedo escribir como 1 por F1 más 5 por F3 más 0 por F4. Así que F2 la puedo escribir como una combinación lineal de las otras. ¿Sí? Por lo tanto, esa combinación es linealmente dependiente. ¿Qué pasa acá? Si yo tengo K soluciones de la EDO, yo sé ya que si hago la combinación lineal obtengo otra solución. Pero necesito que las K soluciones que tengo originalmente sean linealmente independientes entre ellas. Porque si hay una solución repetida dentro de las K soluciones, entonces la nueva solución que voy a generar podría ser cero. ¿Sí? Entonces me interesa ahora que de estas K soluciones que nombramos acá, más encima de encontrar las K soluciones, quiero que sean linealmente independientes entre ellas. Ahora, cuando nosotros estudiamos linealmente independiente en álgebra lineal, lo estudiamos con vectores, lo recuerdan, ¿cierto? ¿Cómo calculaban si dos vectores eran linealmente independientes o linealmente dependientes en álgebra lineal? Nosotros les dábamos, por ejemplo, tres vectores de dimensión 3. ¿Cómo sabían ustedes si esos vectores eran LI o LD? Diego. ¿Te acordáis? Profe, se hacía con el determinante, ¿no? Calculábamos el determinante, ordenábamos los vectores en una matriz, ¿cierto? Y calculábamos el determinante. Si el determinante era cero, ¿qué pasaba? Es LD. Muy bien, Leo. Entonces nosotros cuando lo hicimos en álgebra lineal, lo hacíamos con vectores. Entonces ordenábamos los vectores en una matriz. Si el determinante de la matriz era cero, los vectores eran LD. Si el determinante era distinto de cero, los vectores eran LI. ¿Ya? Ahora no tenemos números, no tenemos vectores. Ahora lo que queremos saber es si las funciones son LI o LD. Entonces ya no, como que es raro ordenar funciones en una matriz. Por lo tanto, lo que voy a hacer es, porque a lo mejor tengo funciones distintas, lo que voy a hacer es ordenar la función y sus derivadas. Todas las funciones y sus derivadas acá. ¿Sí? ¿Cuántas derivadas? Si quiero comprobarlo para una ecuación de enésimo orden, entonces voy a tener que escribir hasta la n-1 derivadas. ¿Sí? Entonces, si el Gronskiano es cero, ¿sí? Las funciones son LD. Si el Gronskiano es distinto de cero, son LI. Y el Gronskiano es el determinante de estas funciones. ¿Ya? Profe, ¿qué significa que sean linealmente independientes o dependientes? Linealmente independiente quiere decir que si yo los combino, dime dos vectores, Fabián. Lo voy a explicar con vectores.
Cualquiera, cualquier vector. ¿4,5? Ya, dime otro vector, 4,10. Tengo que hacer la combinación lineal de estos vectores. Entonces, la combinación lineal de los vectores, ¿sí?, no es más que C1 por el vector U más C2 por el vector B. O sea que la combinación lineal es C1, ¿sí?, por 4,5 más C2 por 4,10. Esa es la combinación lineal. Van a hacer el ED, que significa linealmente dependiente, si la combinación da cero y todos, y C1 es distinto de 0 y C2 es distinto de 0. Esto quiere decir que van a ser linealmente dependientes si los logro combinar y dan 0, pero no necesariamente todas las constantes dan 0. Eso me quedó horrible. Como que no sé si se entendía ahí la letra. C2, 4,10. ¿Ya? Entonces aquí yo tendría que encontrar C1 y C2. La verdad es que estos son, bueno, y van a ser LI si la combinación, la única forma de que la combinación de cero implica que C1 sea C2 y sea cero. O sea que son LD si la combinación da cero, pero no necesariamente las constantes son cero. Y van a ser LI si la combinación da cero, pero todas las constantes tienen que ser cero. ¿Sí? En otras palabras, son LD cuando puedo escribir uno en función del otro. Acá, por ejemplo, no puedo escribir uno en función del otro, porque para que sean iguales las segundas componentes, entonces el primer vector lo tendría que multiplicar por 2, pero si multiplico el primer vector por 2, la primera componente del segundo vector sería 8. ¿Ya? Así que la única forma de que estos vectores, que la combinación lineal de estos vectores sea 0, es que C1 sea 0 y C2 sea 0. ¿Ya? Entonces son LD cuando puedo escribir uno en función del otro. Por ejemplo, estas funciones, si lo vemos ahora en términos de funciones, la función X y 2x son LD. Porque la función 2x es lo mismo que 2 por la función x. Ahora, las funciones x y x cuadrado, ¿qué creen ustedes? ¿Que son linealmente dependientes o independientes? ¿Por qué Leo? ¿Por qué Diego? ¿Por qué Daniel? Ya, pero tiene que, para que sean linealmente dependientes, C1 y C2, ¿qué son? ¿Constantes o variables? Son constantes, ¿cierto? Entonces son LI. Porque la única forma de que la suma de 0 es que al x lo multiplique por 0 y al y lo multiplique, y al x cuadrado lo multiplique por 0. Porque claro, el x cuadrado es x por x, pero no lo estoy multiplicando por una constante, lo estás multiplicando por otra variable. ¿Sí? Así que la única forma que esa suma de 0 es que los multiplique por las constantes 0. ¿Sí? Ya. Entonces me interesa ahora no saber cuándo los vectores son LI, porque eso es parte de álgebra lineal. Me interesa saber cuándo las funciones van a ser LI, porque me interesa que si conozco 20 soluciones, las 20 sean LI. Así que eso lo hago con un determinante que se llama el Gronskiano. Y en el Gronskiano tengo acá la primera función y sus derivadas.
la segunda función y sus derivadas, la enésima función y sus derivadas. Y tengo que luego calcular el determinante. ¿Sí? Así que necesito que recuerden propiedades de determinante acá. Dice, calcule el Gronskiano de las que están en el ejemplo anterior. Veamos estas de acá. Calculemos el Gronskiano de esas. Nosotros ya sabemos que son LD. Entonces el Gronskiano nos tiene que dar cero. ¿Sí? Entonces, tengo estas y voy a calcular el Gronskiano. Entonces voy a hacer W de, bueno, se llaman F, así que no le voy a poner I. F1, F2, F3, F4. Y esto es el determinante y acá va F1, raíz de X más 5. F2, raíz de X más 5X. F3, X menos 1. F4, X cuadrado. Luego van las primeras derivadas. La derivada de la raíz es 1 partido en 2 veces la raíz. Y aquí me queda la derivada de la raíz más 5. Acá me queda 1 y 2x. Luego las segundas derivadas. ¿Sí? No sé cuál es la segunda derivada de eso. Un medio, x elevado a menos un medio. Lo derivo bajo el exponente, así que me queda menos un cuarto, x elevado a menos 3 medios. Ya, me queda menos un cuarto, x elevado a menos 3 medios, menos un cuarto, x elevado a menos 3 medios, la derivada del 1 es 0, la derivada de 2x es 2. La tercera derivada, derivo este, bajo el exponente, y le resto 1. Menos 3 medios menos 1 es menos 5 medios. ¿Sí? Así que acá me queda lo mismo, que sería 3 dividido en 8, x menos 5 medios. 0 y la derivada del 2 es 0. Siempre para calcular un determinante, ustedes tienen que elegir la fila o columna que tenga mayor cantidad de ceros. Yo voy a elegir esta. Dime. O sea, la cantidad de filas de columnas, profe, va a depender de la cantidad de funciones que estén dentro de ella, ¿o no? Sí, porque acá tengo 4 funciones, ¿cierto? Tengo 1, 2, 3, 4, y acuérdense que los determinantes solo se pueden calcular para matrices cuadradas. Así que también tengo que tener 4 filas. 1, 2, 3, 4. ¿Cierto? En la primera fila van sin derivar, en la segunda fila las primeras derivadas, en la tercera fila las segundas derivadas y en la cuarta fila las quintas derivadas. ¿Sí? Y entonces acá tengo que calcular el determinante, porque el Gronskiano es un determinante. Voy a borrar esto de aquí, que lo hice solamente para calcular esa derivada. Este determinante es A A1, 2. Ya, A41, este es el A41, ¿cierto? Es el A41 por el cofactor 41, más el A42 por el cofactor 42, más el A43 por el cofactor 43, más el A44 por el cofactor 44. Ahora, evidentemente, el elemento 4,3 es este de la matriz. Este es el elemento 4,3 de la matriz. Y este es el elemento 4,4 de la matriz. Por lo tanto, ambos elementos son 0, así que ese se va y ese se va. ¿Sí? Estoy solamente calculando un determinante. Entonces, esto es lo mismo que el A4,1, que es este de acá. ¿Sí? Que es menos un cuarto. Pero lo voy a simplificar y eso es 3 octavos por x elevado a menos 5 medios. Por el cofactor 4,1. Ese cofactor es si tapo la fila 4 y la columna 1. Por lo tanto, ese cofactor es raíz de x más 5x, x menos 1, x cuadrado.
1 partido en 2 raíz de x más 5. Ah, no, voy bien. 1 y 2x. ¿Sí? Y acá esto es menos 1 cuarto x elevado a menos 3 medios, 0 y 2. Este cofactor suma 5. 4 más 1 es 5, por lo tanto ese cofactor es negativo. Así que le voy a poner el signo menos adelante del 3 octavo. Más el elemento 4, 4, 2, que es este elemento de acá. ¿Sí? Este es el elemento 4, 2. Entonces sería más 3 octavo, x menos 5 medios, por el cofactor 4, 2, que es si tapo la fila 4, pero ahora la columna 2. Entonces queda raíz de x más 5, x menos 1, x cuadrado, 1 partido en 2 raíz de x, 1, solo el 1, 1 y 2x, y después menos 1 cuarto, x menos 3 medios, 0 y 2. ¿Sí? Y la verdad es que no voy a seguir, pero aquí ustedes pueden calcular este determinante con la regla de Sarrus o con cualquier otra regla. Y este de acá, ¿sí? Y deberían ser iguales. Por lo tanto, como van a ser iguales, de hecho se ve ahí que son iguales, ¿no? Sí. Sí, ¿cierto? Se ve que son iguales. Entonces dan 0, porque este es igual a este. Y acá este es igual a este y tienen signos cambiados. Y ahí sí, y dan 0. Y no tuve que resolver los determinantes. Entonces, como el Gronskiano es 0, efectivamente, entonces F1, F2, F3 y F4 son linealmente dependientes. ¿Sí? Eso quiere decir que puedo escribir una en función de otra. Cosa que ya sabíamos, porque nosotros acá sabíamos que la F4 es 1 por F1, más 5 por F3, más 0 por F4. ¿Ya? Pero si usted por alguna casualidad no encuentra exactamente la combinación, puede calcular el Gronskiano. Si el Gronskiano es 0, son LD. Si el Gronskiano es distinto de 0, son LI. ¿Ya? Y vuelvo a reiterar que me interesa que sean LI, porque después yo quiero hacer la combinación lineal y no me interesa buscar soluciones cero. Voy a dar un minuto ahí para que puedan copiar. Así que evidentemente, como yo les había dicho en la clase pasada, hay que repasar determinantes porque vamos a calcular determinantes. Casi siempre vamos a calcular determinantes de 2x2 y de 3x3, pero por si acaso, repase determinantes, ¿cierto? Que es materia de álgebra lineal, capítulo 3 de álgebra lineal, para los que lo dieron el semestre pasado. Ya. Ya, lo voy a dejar hasta acá y la próxima clase sigo porque... Ah, no, veamos este ejemplo y con este terminamos. Digamos que I1, I2 y N son N soluciones de la ecuación diferencial. ¿Sí? De enésimo orden. Entonces, lo que le acabamos de decir, el conjunto de las soluciones, todo ese conjunto de soluciones, va a ser LI. Sí, solo sí, el Gronskiano es distinto de 0. Veamos un ejemplo un poco más sencillo. Calculemos el Gronskiano de I1 y 2. Entonces aquí esto va a ser Euler elevado a 2x, Euler menos 2x. Después van las derivadas. 2 Euler 2x menos 2 Euler menos 2x. ¿Cómo se calculan los determinantes de 2x2? En álgebra lineal, ¿cómo se calculan los determinantes de 2x2? Multiplicación cruzada, ¿cierto? Es este por este. O sea, es Euler 2x por menos 2 Euler menos 2x. Menos este por este. Así que menos 2
lo voy a achicar para que me caiga aquí. Menos 2 Euler 2x por Euler menos 2x. Así que esto me queda menos 2, y acá bases iguales, sumo los exponentes. Así que queda menos 2 Euler elevado a 0, menos 2 Euler elevado a 0, que es menos 2 menos 2, menos 4. Distinto de 0, entonces I1 es linealmente independiente con I2. ¿Sí? Entonces hay claramente algunos determinantes. Si les queda un determinante de 4x4 es más difícil de calcular. Si les queda un determinante de 2x2, ese ya lo sabemos calcular al revés y al derecho. ¿Ya? Y ahora sí, lo voy a dejar hasta acá, y la próxima clase voy a ver conjunto fundamental y solución general, para después ya empezar a resolver EDOs. No, en esta clase al menos no era el objetivo que ustedes resolvieran una ecuación diferencial de enésimo orden todavía, porque hay que repasar todos estos conceptos para que después entiendan lo que están haciendo. ¿Sí? Que tengan excelente fin de semana. Falta poco, así que no desanimen. Espero que, bueno, que les haya ido mejor en el control 2. ¿Sí? Y nos vemos entonces la próxima semana, que ya es la última semana antes del receso. ¿Sí? Que estén súper bien. Chao, chao.